Bienvenidos una vez más a tu canal Galerías TV. Esta es la sección de salud. Nuestro tema, la aromaterapia y los aceites esenciales. La aromaterapia es un extraordinario tratamiento natural. Requiere del uso de aceites esenciales concentrados obtenidos del procesamiento de flores, hojas, raíces o ramas de numerosas plantas, donde cada fragancia tiene un efecto en particular. Sus beneficios son muchos e influyen tanto en el aspecto físico como en el aspecto mental, generándonos un estado de bienestar y armonía. Aquí te daré algunos consejos de la terapia floral. Pon atención. La lavanda originaria del Mediterráneo es relajante, elimina tensiones y dolores de cabeza. Aplicada sobre la piel, ayuda con el tratamiento del acné, las alergias y las quemaduras. También puede utilizarse como repelente de insectos. El aceite esencial de jazmín es antiinflamatorio, antiséptico y expectorante. También es un poderoso antidepresivo natural. El aceite con esencia de manzana, mezclado con el aceite puro de jengibre, fomenta la autoconfianza, además disminuye la ansiedad. Es ideal para regular la humedad del lugar donde se coloque y genera un clima de descanso. La canela, traída de Ceilán, se utiliza para disminuir la fatiga y el estrés. La menta, originaria de Europa, en forma de vaporizaciones, se emplea para la bronquitis, sinusitis, asma y tos. También alivia la fatiga mental, el estrés y las palpitaciones. Cuando la esencia se aplica en un masaje, ayuda en las indigestiones y neuralgias. El limón, añadido al baño, es refrescante y aplicado mediante un masaje, ayuda a eliminar el dolor de cabeza y la migraña. Existen otras variedades de aceites esenciales como el de bergamota, de sándalo, de romero, de geranio, de eucalipto y muchos más. Te recomiendo visitar la página de www.institutodearomaterapia.com.mx y podrás conocer los beneficios de la aromaterapia y sus diferentes aplicaciones. Mi nombre es Laura Torres y este es tu canal Galerías TV. No te vayas, quédate con nosotros en las próximas cápsulas.